Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchachos, vamos a comenzar. En este caso, vamos a ir tomando ya el contenido correspondiente al segundo parcial. Y las dudas que tengo pendientes las voy a contestar ahorita al terminar la clase. Y bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a ver. De momento todavía el aula de examen del viernes tengo pendiente de confirmación, pero creo que pues me lo van a confirmar. Yo les voy a avisar exactamente cuando me lo confirmen para darles esos datos. Entonces, cuando el segundo parcial. Okay. Tenemos 21. En este segundo parcial vamos a estudiar lo más posible el tipo de ecuación diferencial parcial más importante con respecto a las aplicaciones que hay, que son las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Entonces, vamos a estar estudiando esto durante el segundo parcial y en un segundito. Y bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a tratar este tipo de ecuaciones ya después de haber tenido una introducción con las de primer orden, que son bastante sencillas de resolver en cuestión a los métodos. Y pues ahora vamos a ver cómo trabajarlas de segundo orden. Entonces, primero partamos de la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal, que son las que nos interesan principalmente. ¿Okay? Entonces, la forma general de una ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden. Me parece que la habíamos mencionado, pero igualmente aquí la vamos a necesitar porque es A de XY y la parcial de U con respecto a X, la segunda, más dos veces B, B como coeficiente, perdón, como función de X y Y, por la segunda derivada de U, en este caso con las derivadas cruzadas, y más C por la segunda derivada, pero con respecto a y dos veces. Y en los otros términos, la parcial de u con respecto a x, factor esto, y más c de x, y por la parcial de u respecto a y, más f por u, igual a una función g. Vamos a ponerlo más acá. Entonces vamos a ver cómo resolver esto de aquí. Antes de ver cómo resolverlo, cómo vamos a empezar a tratarlas y catalogarlas, primero revisemos tres ecuaciones de las que son más importantes de este segundo orden. Entonces, de todas estas tres las mencionamos al inicio del curso, en la parte de la introducción, en el capítulo 1, pero teníamos la ecuación del calor. Perdón, era acá. Perdón, estoy poniéndola con la de la onda. La del calor es así. La parcial de U respecto a T menos
K por la parcial de U respecto a X dos veces. La ecuación del calor. De ahí la ecuación de la onda, esa es otra. Esta sí era aquí, aquí esta es con respecto a T. X, T. Menos C sub 0 cuadrado, la parcial de U respecto a X dos veces, para 0. Y también tenemos la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson. Es parecida a la de la onda, solamente que les pongo una suma y no hay un coeficiente multiplicando a una de las derivadas. Y esto es igual a alguna función g de x, y. Entonces, resulta que cada uno de estos tres ecuaciones que están aquí corresponden a un tipo especial de ecuación diferencial lineal de segundo orden, y pues por eso nos interesan estas tres, a pesar de que son las más, o mejor dicho, adicionalmente al hecho de que son las más utilizadas en la práctica, pues también encajan justamente con los tres tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden que vamos a estudiar. Entonces, para ubicar esos tres tipos, vamos a prestar atención a un concepto que ya hemos escuchado el nombre, pero que lo vamos a ampliar un poco. Entonces, calculemos el discriminante de la ecuación diferencial parcial. Entonces, ese discriminante vamos a denotarlo con un delta de x, y, y va a ser tal como podríamos imaginar, b cuadrado de x, y menos a, c. Ok, pero este discriminante no es de la forma que recordábamos, porque recordábamos nosotros un b cuadrado menos 4ac. Bueno, eso es porque en realidad ese 4 se saca de factor común con el 2b que está aquí en realidad. Por eso es que aquí colocamos un 2b, porque si aplicamos el discriminante directamente, este coeficiente al cuadrado quedaría 4b cuadrado menos 4ac. Entonces, nosotros solamente sacamos ese 4 de factor común y continuamos adelante. Porque en sí lo que nos interesa es ver el signo de esto. Entonces tenemos ese discriminante. Entonces fijémonos para la ecuación 1, la ecuación del calor. Para la ecuación del calor, el discriminante sería, a ver, b cuadrado, o mejor dicho, el b es el coeficiente de las parciales mixtas. Y aquí en la ecuación del calor de la de arriba, no hay parciales mixtas, entonces es 0. Entonces tendríamos nosotros 0 al cuadrado menos a, que a sería el coeficiente de, en este caso vamos a decir de la x, pero realmente el a y el c pueden intercambiarse, es decir, no importa cuál de las dos sea la primera variable. Entonces vamos a decir que el coeficiente de la a es este menos k que aparece aquí en la ecuación del calor. Entonces, ese a de x, y es menos k. Y el c, que sería el coeficiente de la segunda derivada de u con respecto a la otra variable, con respecto a t, en este caso es 0 porque no está. No hay segunda derivada de u con respecto a t. Entonces es 0. Entonces, este discriminante nos queda 0. Entonces, este es un tipo especial de discriminante y pues
las ecuaciones diferenciales parciales de este tipo, es decir, cuyo discriminante es igual a cero, se denominan ecuaciones parabólicas. Entonces, ahora veamos para la ecuación de la onda. El discriminante sería, a ver, b cuadrado es el de las parciales mixtas. Aquí es 0. Tenemos nuevamente 0 cuadrado menos a, que ya sería el coeficiente, digamos, de la x, es menos c cuadrado, menos c sub 0 al cuadrado, por el coeficiente de la otra parcial de segundo orden, la otra derivada de segundo orden, que es esta. El coeficiente es 1. Entonces nos queda que el discriminante es c sub 0 cuadrado, el cual es mayor que 0, dado que esta constante se toma positiva en la práctica, es decir, en la definición de la ecuación de la onda, esta constante es positiva. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de este tipo, cuyos discriminantes son positivos, se denominan hiperbólicas. Hiperbólicas. Y por último, para la ecuación de Poisson, el discriminante sería 0 cuadrado, porque al final de cuentas tampoco hay parciales mixtas. O no hay segunda derivada con las parciales mixtas para la función u. El coeficiente de la x es 1 y el coeficiente de la segunda derivada con respecto a y es 1 también. Entonces quedaría menos 1 por 1. Esto daría negativo 1, que es menor que 0. Y las ecuaciones diferenciales de este tipo con discriminante negativo se denominan elípticas. Ahora resulta que ya esto es simplemente una clasificación, es decir, teniendo la ecuación, ahora nosotros podemos encasillarla, podemos clasificar si es hiperbólica, parabólica o elíptica. Entonces, ¿de qué nos va a servir eso? Pues resulta que al igual como hicimos al principio con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, vamos a aplicar un cambio de variable a esta ecuación, de tal forma que se simplifique de una manera específica. El tipo de simplificación va a depender en sí de la clasificación de la ecuación. Es decir, las parabólicas van a tener un tipo de simplificación, las hiperbólicas otro tipo y las elípticas un tercer tipo de simplificación. Entonces, a esas simplificaciones nosotros las llamamos formas canónicas. Entonces va a haber una forma canónica para cada uno de los tipos. Así que el único detalle es, ¿qué me garantiza a mí que un cambio de variable hecho a esta ecuación, no me va a hacer cambiar el discriminante? Esa es la pregunta aquí. Porque si no me cambia el discriminante, entonces yo puedo hacer cambios de variable a mi gusto. Y si no puedo hacer, y si es posible que el cambio de variable cambie este discriminante, entonces habría que obtener las restricciones de
o mejor dicho, saber cuáles son las restricciones para ese cambio de variable, así saber si se puede aplicar o no, manteniendo el tipo de ecuación diferencial. Y asimismo saber que si yo tengo una ecuación de tipo parabólica y le aplico un cambio de variable dentro de lo permitido, pues va a seguir siendo parabólica y por lo tanto van a tener la misma forma canónica, que es a lo que queremos llegar. Entonces, nos vamos a responder a esta pregunta. Un cambio de variable de la forma sería S como función de S, perdón, como función de X y Y, T como función de X y una función B que, o mejor dicho, no, la función U. Alcanzar el cambio de variable se va a representar como una función B que depende de S de XY y de T de X y de Y. Entonces, si hacemos un cambio de variable de esta forma, esto altera el tipo de ecuación diferencial parcial . Entonces, la respuesta sería que no, pero primero calculemos el jacobiano y vamos a ir para responder esto. Debe suponerse que el jacobiano en X y Y, es decir, aquello que vimos de X, SY, TX, TY, es igual a esto, sea distinto de cero. Entonces debe suponerse que esto va a ser distinto de cero. Y pues la razón es para poder invertir los cambios de variable después. Entonces, apliquemos la regla de la cadena. Entonces, ahí hagamos el diagrama. Tenemos que la función B depende de S y de T. S depende de X y de Y. Y T depende de X y de Y. Esto es muy parecido como lo hicimos antes. Y solamente que ahora tenemos que no solo conformarnos con las primeras derivadas, sino también con las segundas. Entonces, primero, UX es la parcial de U con respecto a X. Entonces, por esta igualdad de arriba, si yo derivo parcialmente con respecto a X aquí, voy a tener que UX sería igual a BX. Pero BX, por regla de la cadena, sería la parcial de B con respecto a S. Bueno, en sí, creo que antes lo habíamos hecho al revés. Primero T y luego S. Vamos a ver. No sé, lo habíamos hecho así. Okay. Por la parcial de S con respecto a X, más la parcial de B con respecto a T, por la parcial de T con respecto a X. Y por fines de simplificación de notación, esto vamos a representarlo como BS por SX más BT por TX. Entonces, esa es la parcial de U con respecto a X. De ahí la segunda sería derivar todo esto con respecto a X de nuevo.
Ahora la situación está en que cuando usted deriva o si cuando usted deriva una función, al final de cuentas le sigue quedando en función de los mismos términos, es decir, que este BS y BT siguen teniendo el mismo diagrama de árbol con respecto a la dependencia. Tanto BT como BS siguen dependiendo de S y de T y cada uno de esos de X y de Y. Entonces ahora toca derivar de nuevo esta igualdad de aquí. Entonces, si yo derivo este término con respecto a X, eso es lo mismo que derivar todo esto con respecto a X. Entonces ahí aplico regla del producto primero. Voy a escribirlo así, la derivada con respecto a X de BS multiplicado por SX más BS por SXX. Esta es la derivada de este primer producto de aquí. Ahora más la derivada de BT con respecto a X por TX más BT por TXX. ¿Por qué los separo? ¿Por qué uno los pongo como parcial y la otra solo con el subíndice? Es simplemente por la notación. Este B y este BS y este BT no dependen directamente de X y de Y, sino que pasan a través de S. Entonces pongo esta notación así para luego utilizar regla de la cadena. Sin embargo, este S de aquí y este T sí dependen directamente de X. Entonces, por eso ahí solamente hago la notación de subíndice. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos. Toca hacer regla de la cadena en este término y en este. Entonces tendríamos algo un poquito largo, pero sería BSS por SX más B ST, perdón, por TX. Eso solo es la derivada de BS con respecto a X, usando regla de la cadena. Y esto ir multiplicado por SX, el que está acá afuera. Ahora más, el otro solo lo copio. Ya está todo simplificado ahí. Y ese es el primer término. El segundo va a ser parecido, solo que ahora es la derivada con respecto a BT. Mejor dicho, la derivada de BT con respecto a X. Entonces, sería BTS por SX más BTT por TX. Todo esto multiplicado por TX. Y el otro término que ya estaba, BT por TXX. Entonces, en todo momento, desde el principio de la clase, estamos suponiendo que las derivadas las hacemos de tal forma, o mejor dicho, las aplicamos a funciones en las cuales las parciales mixtas son iguales. Entonces, estos dos términos se pueden simplificar. Entonces vea que nos va a quedar que uxx va a ser bss multiplicado por sx al cuadrado más bst o ts, no importa, multiplicado por sx tx. Que eso sale de esta multiplicación de estas dos, más SXTX de aquí. O sea que son dos veces. Entonces pongámoslo así mejor. Más dos veces SX por TX. Más si queda este término de BTT por TX al cuadrado. Y quedan los términos que habían quedado solos, que eran BS por SXX más BT por TXX. Y esta es la expresión para la segunda derivada de U, de U, sí, con respecto a X, con este cambio de variable.
Entonces, VXX habría que sustituirlo por todo esto y VX habría que sustituirlo por esto de aquí. Entonces, vamos a irlos encerrando para no perdernos entre tantas ecuaciones. Esto es VX. Y todo esto, bueno, esta parte solo lo encerramos así. Ahora vamos a sacar UXY, aunque bueno, primero necesitaríamos UY. Bueno, podemos hacerlo en cualquier orden en realidad. Hagamos UY. Va a ser parecido a UX. Entonces, esto va a ser igual a B con respecto a Y. Y por regla de la cadena, un parecido como lo hicimos antes, sería BS por SY más BT por TY. Entonces, aquí está 1. Esto es UY. Ahora vamos a hacer UYY. Que el procedimiento pues es prácticamente idéntico al de arriba, solamente que las derivadas ahora son con respecto a Y. Y ustedes pueden hacer mímica de todo este procedimiento que hicimos aquí, solo que ahora las derivadas son con respecto a Y y van a ustedes a llegar a, luego de hacer todas las simplificaciones, que quedaría BSS por SY al cuadrado más dos veces BST por SY TY y BTT TY al cuadrado más BS SYY más BT TYY. Entonces aquí, de nuevo, no lo hago porque es idénticamente lo mismo de arriba. Basta con seguir los pasos exactamente igual, solo que con derivada respecto a Y, y se llega a lo mismo. Y pues solo nos quedan las parciales mixtas, el UXY. El UXY se puede sacar de dos formas, tomando este UY y derivándolo con respecto a X, o tomando el UX y derivándolo con respecto a Y. Vamos a tomar la primera opción, vamos a tomar el UY, lo vamos a derivar con respecto a X. Entonces nos quedaría que esto es la derivada con respecto a x de uy, o sea, sería la derivada con respecto a x de todo esto. Y vamos a ir haciéndolo producto y luego el otro producto. Entonces es la derivada de bs con respecto a x por sy más BS por SYX o XY. No importa el orden. Ese es el primer producto. Ahora vamos con el segundo producto. Es la derivada de BT con respecto a X por TY más BT por TXY. Ese es el segundo producto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ya haberlo hecho, de hacer el XY en este punto? Que estas expresiones para la parcial de BS con respecto a X y la parcial de BT con respecto a X, nosotros ya las tenemos. Todo esto de aquí era la parcial de BS con respecto a X, y todo esto de acá era la parcial de BT con respecto a X. Así que basta solo copiar UXY, sería entonces BSS por SX más BST por TX y multiplicado ahora, y aquí tengan cuidado porque algunas veces cuando estamos copiando se nos va, no es SX, sino que es SY. Porque lo que vamos a copiar es solamente este término. Entonces aquí por SY más BS por SXY. Y está el primer término. Más, y ahora el segundo, es copiar este de aquí, BTS
pues x más btt por tx por el de aquí abajo, ty más bt por txy. Okay. Ahora toca simplificar todo esto. Entonces, uxy sería, vamos a ver, bueno, podemos quitar los corchetes, bss estaría multiplicado por sx por sy y no hay otro, ¿verdad? Entonces, sx por sy. Vamos a hacerlo un poquito más pegado para que no se pierda. SX por SY. Ahora el BST o BTS, antes como le hemos dejado, ST. Entonces tenemos parcial respecto a DT con respecto a X por S respecto a Y y en el otro es S con respecto a X. Y T con respecto a Y. Mucho cuidado aquí porque en este no es dos veces no es dos veces la cantidad, sino que están las dos así como intercaladas. TX con respecto a Y, TX por ese Y por ese X más TY. Entonces, está. Ahora esto más la parcial de B con respecto a T dos veces y estaría multiplicado por TX por TY. Más BS por SXY más BT por TXY. Mire qué interesante que esta expresión de UXY. Si yo hago x igual a y, obtengo exactamente lo mismo de acá arriba. Exactamente esto. Si hago x igual a y. Y si hago y igual a x, obtengo exactamente esto. Eso como una cuestión a notar aquí. Ahora el asunto es que toca sustituir todo esto en la ecuación original. Y ahí es donde la cosa se pone peluda, por decirlo así. Porque tenemos que sustituir no solamente esas tres, sino también estas de aquí. Ver, está UX, aquí está, UX. Esta de aquí también. Esas cinco hay que sustituirlas en esta ecuación de aquí arriba. Y ver qué queda. Entonces aquí pues, como se imaginarán, no vamos a hacer toda la sustitución paso por paso, porque sí se llevaría bastante rato, pero estas deducciones sí eran importantes haberlas hecho para tenerlas. Ahora, sustituyendo todo esto, la ecuación diferencial original. Lo que nos va a quedar es una ecuación de esta forma. Nos va a quedar A por BSS más dos veces B por BST más C por BTT. Y todo esto más una función que vamos a llamar G, que va a depender de X, de Y, de B y de BS y de BT. Igual a cero. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vamos a hacer todas las sustituciones que les dije y
Al sacar factor común BSS de estos tres y el de y este, va a salir un coeficiente A, que ya luego vamos a ver cuál es, pero va a salir un coeficiente A. Luego, tomando un factor común BST, o sea, agrupándolos en términos de BST, nos va a quedar una expresión que vamos a llamar dos veces B. El 2 va a salir de por la misma razón en la cual nosotros pusimos aquí un 2, el original. Para que después el discriminante solo haya que quitar el 4 que debería de haber en el discriminante que conocemos normalmente. Y si hacemos lo mismo con BTT, nos va a quedar una constante C. Bueno, perdón, constante no va a ser, ya van a ver, pero nos va a quedar un coeficiente C. Y todo lo demás, absolutamente todo el resto de sustituciones que nos quede, vamos a llamarlo G de X, Y, V, VS y VT. Esto es el resto, todo lo demás. Entonces, todos estos términos que van a sobrar con este VS, este VT y los de arriba y todo eso, incluyendo el término que no dependía de derivadas. Todo eso lo vamos a juntar en un solo término que vamos a llamar G de todo esto. Entonces, por eso lo igualamos a cero, porque estamos trayendo incluso lo que estaba del otro lado, todo eso lo traemos aquí a esta función G. ¿Okay? ¿Dónde? El coeficiente A resulta ser A por ese x cuadrado más dos veces B por SX SY más C por SY cuadrado. B resulta ser A por SX TX más B por SX TY más TX SY más C por SY TY. Y C va a quedar A por TX cuadrado más dos veces B SX, perdón, TX TY más C por TY al cuadrado. Y pues esta función G es tal como les dije. Es todo el resto ahí agrupado. Entonces, esta parte es la que se puede hacer. Llegar a una expresión para G es innecesariamente complicado. O sea, se puede llegar a una expresión para G de este estilo, pero va a quedar algo inmensamente grande que no se va a poder simplificar de forma satisfactoria. Entonces, mejor. Así que quede. Ok. Entonces, notemos que. Y cuando digo notemos que indirectamente estoy diciendo ejercicio comprobar. Y que si agrupamos estas expresiones en forma matricial, tenemos esto. No digo que sea obvio de ver para nada. Por eso les pongo ahí de ejercicio comprobar, porque no es algo obvio. Pero resulta que es algo cierto. Pero estas expresiones de aquí cumplen exactamente esta igualdad de multiplicación de matrices. A ver. Dígame, Henry. No, se me levantó la mano, disculpe. Ah, no, no hay problema. Ok, entonces resulta que esta igualdad de matrices se cumple. El ejercicio es comprobar, hacer las multiplicaciones de matrices y ver que a lo que se llega es exactamente estas igualdades, con la situación de que va a quedar una repetida, ¿verdad? Porque está dos veces B. Pero el punto es que
Si nosotros partimos de esta igualdad de matrices y aplicamos determinante, nos va a quedar una relación interesante. Y es que si aplicamos determinante a estas matrices, a ambos lados de la igualdad, lo que nos queda es, en el lado izquierdo, es a cuadrado menos b, perdón, es a por c menos b cuadrado. Igual a esto de aquí, ya lo hemos visto, está justo acá arriba. Solo que aquí está con determinante y abajo está sin determinante, solo la matriz. Así que no vamos a expandirlo, simplemente vamos a llamar el jacobiano de XY. Entonces, el determinante de la primera matriz es el jacobiano de X, Y. El determinante de la segunda matriz es A por C menos B cuadrado. Y el determinante de la tercera matriz es exactamente el mismo de la primera, porque es la misma. Y como esta ya es igualdad de escalares, entonces multiplicamos por menos 1 y agrupamos adecuadamente en la derecha y nos queda que B cuadrado menos AC es igual a el jacobiano de X, Y al cuadrado por B cuadrado menos AC, que eso no era otra cosa que el discriminante de X y Y. Ok, pero esto implica que el nuevo discriminante vamos a llamar delta prima de XY, o quizás delta prima no, porque podía parecer derivada, pongámosle delta gorrito de XY, sería igual al jacobiano al cuadrado de X, Y por delta de XY. Y una cosa más. Y como el jacobiano es distinto de cero por su posición inicial para el cambio de variable, entonces delta gorrito y delta mantienen el mismo signo. Eso significa que si el delta original es positivo, el delta gorrito también va a ser positivo. Si el delta original es cero, claramente el delta gorrito también. Y si el delta original es negativo, el delta gorrito también. Esto significa que la respuesta a la pregunta planteada es que no afecta. Nosotros podemos hacer un cambio de variable y siempre y cuando el jacobiano sea distinto de cero, eso no va a afectar el tipo de ecuación diferencial con la que estamos. Si partimos con una elíptica y aplicamos un cambio de variable en el cual el jacobiano no se haga cero, vamos a seguir teniendo una ecuación diferencial parcial de segundo orden de tipo elíptica. Y lo mismo con las demás. Entonces, esto nos da licencia para poder simplificar las ecuaciones diferenciales, pero eso lo vamos a trabajar hasta mañana. Es cuando vamos a ver la parte de formas canónicas. Ahora, antes de terminar por hoy, solamente hacer un comentario. ¿Por qué hicimos exactamente toda esta deducción o toda esta derivación de las parciales? Porque lastimosamente en cada ejercicio de ecuación diferencial parcial de segundo orden nos va a tocar hacerlo. ¿Por qué? Porque como al final de cuentas todo el resto de simplificaciones lo vamos a meter aquí. Entonces no tenemos una forma de cómo, una forma para G como para saber, solo tengo que enchutar todos los valores ahí. Entonces va a tocar hacer la deducción, sobre todo para conocer quién es G. Porque usted se puede quedar con las fórmulas de A, B y C si quiere,
Pero para encontrar G, igualmente lo va a tener que hacer. Así que se va a poder saltar entonces esta simplificación, que es cuando lo sustituye en la ecuación diferencial. Mejor dicho, vamos a ver. Sí. No, es que en sí la simplificación no se la podría saltar porque es en esa simplificación en la que va a quedar esto, pero no, prácticamente hay que hacerlo. Lo que sí vamos a poder saber es si está bueno porque lo vamos a poder comparar con estos, pero prácticamente habría que hacerlo, hacer toda la sustitución para ver quién quedaría como G. Y la cuestión es que es importante quién nos queda como G, debido a que, dependiendo de la forma canónica, esa G, si queda, por ejemplo, o si llegase a suceder que A y C fuesen iguales a cero, por ejemplo, piense que me queda una expresión en términos, una derivada en términos de S y de T. Así que si yo puedo integrar con respecto a T y luego con respecto a S, ya resuelvo la ecuación diferencial. Así que siempre nos va a interesar quién es G porque a la larga vamos a tener que integrarla o aplicarle otro o algún método específico. Entonces, les recomiendo que para este tema o para ir empezando a estudiar este tema, nos aseguremos de comprender bien, que no quede dudas, de cómo salieron cada una de estas derivadas, porque estas se tiene que poder hacer sin ver, es decir, sin ver el libro o sin ver el contenido, estas derivadas se pueden hacer. Que lleva su tiempito, sí lleva su tiempito, pero estas se pueden hacer de forma lineal, es decir, siguiendo la idea de la regla de la cadena. Entonces, asegurémonos de dominar bien la regla de la cadena al punto de poder hacer toda esta deducción directamente, sin estar viendo si nos faltó un término o no. Y de ahí en adelante, pues hacer lo de las formas canónicas va a ser bastante más sencillo, porque ya vamos a tener específicamente cómo abordar los cambios. Entonces, a ver. Ok, entonces por hoy creo que lo podemos dejar aquí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos hoy. Licenciado, Bien. podría, no sé si darnos una idea de cómo hacer el ejercicio 7 de los 10 problemas que dejó del capítulo 1. Ok, el 7. El 7 es como hacer un factor común, de hecho, ese 7 es como hacerlo por agrupación. Pero permítame que se queda pegado el libro. A ver. Pero ocuparíamos un cambio de la variable, ¿le? Déjenme que lo vea, que estoy checando. Sí, un pequeño cambio de variable, pero no en X y Y, sino un cambio de variable en U. Okay, por ejemplo, aquí, vamos a ver, así rapidito. El 7 dice UXY más UX más UY más 1, ¿verdad? Perdón, más U. Igual a 0. Entonces, por agrupación, si ustedes notan aquí con estos primeros dos y estos segundos dos, resulta que este primer grupo tiene algo en común con este segundo grupo. Y hay una sutil diferencia. Y es que, si se fijan detenidamente,
Este primer grupo es exactamente igual al segundo grupo, solo que está derivado parcialmente con respecto a x. Vemos, aquí nos queda que esto es la parcial con respecto a x de uy más u más uy más u igual a cero. Entonces por ahí es donde les digo que se puede hacer un cambio de variable, no con respecto a x y y, es decir, no buscando un s y un t, sino diciendo sea u igual o sea v igual a esto en términos de u. Entonces con eso ya saldría. ¿Okay? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, entonces hoy quedamos por aquí. Entonces, sigamos repasando lo del primer parcial, ¿verdad? No despistemos el segundo porque a veces sucede que uno, por estar preparándose estos días para el examen parcial, descuida el inicio del segundo parcial y luego cuando entramos de lleno al segundo hay unas cuantas lagunas. Entonces, no nos confiemos ahí. Dediquémosle un momentito solo para no irnos perdiendo. Y pues eso. De ahí lo demás, yo les voy a estar subiendo la pizarra. Esta vez se la voy a subir ahorita. Ahorita tengo chance, ahorita antes de las 3, entonces se la voy a subir. Y eso, esta va a estar desde hoy incluso. Es más, desde unos 5 o 10 minutos. Entonces, por lo demás, los dejo por hoy. Tengan feliz tarde. Seguimos mañana. ¿Listo? Gracias. Feliz tarde, Lick. Gracias. Gracias.